¡Retrocede! ¡No hay suficiente calle para alcanzar 88 millas! Roads, where we're going, we don't need roads. No, I am the father. Here's Johnny! Here goes! ¿Qué? Esto es Cuatro DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo, transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 251 de 4 DeLoreans. Estamos aquí en nuestra época favorita. Ya sé que octubre empezó hace una semana y nosotros les quedamos mal. Discúlpenos la verdad, pero bueno, ya saben que ha estado medio atropellado esta última época y hemos podido grabar como a cuentagotas, pero ahí vamos. O sea, no queremos dejarlos sin los episodios de Halloween y pues por eso el día de hoy ya ven ustedes en pantalla que está Poli de regreso. Poli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, bien, voy a secundar la emoción de que esto es un desastre. Si ven mi cara de cansada y con todo y esa cara, estamos aquí para darles películas de terror, porque está, sí, la vida adulta está fuerte, amigos, está fuerte. Está potente, dicen los memes. Está potente. Ya sé, ya sé. Los primeros 30 años de la infancia son los más difíciles. Son los más difíciles. Ay, ya sé, pero bueno, aquí estamos. Y sabes que me da mucho gusto saludarte de vuelta, que estés por acá, por este espacio. Porque bueno, pues además traes un proyecto nuevo que también, pues para hablar de películas de terror, que ya sabemos que es tu especialidad, que es lo que más te gusta. Y entonces no sé si nos quieras de una vez hacer anuncio de dónde encontramos eso nuevo que traes trabajando. Sí, claro que sí, pues estamos próximos a estrenar el nuevo video podcast, por así decirlo, que se llama Pero Que Sí de Miedo. Obviamente solo vamos a hablar de películas de terror, nada más, absolutamente se habla de películas de terror en ese lugar. Y justo el objetivo del podcast es, pues, recomendarles películas que sean como una experiencia personalizada, ¿sabes? Porque creo firmemente que una película te da miedo solo si lo que está en temática a ti te causa incomodidad, si no puede pasar muy desapercibido, ¿no? Entonces queremos ir ahondando justo en los miedos de cada persona. De repente en las redes les hemos estado preguntando a qué le tienen miedo para poder ahí encontrar películas que puedan asustarlos, porque creo que sí, es como los videojuegos, se tiene que volver una experiencia personalizada para que pueda funcionar, si no creo que no causa tanto efecto. Claro, claro, sí, y ya lo habías tú mencionado, ¿no? Es que el terror es como muy subjetivo, o sea, hay cosas que a ti te pueden dar miedo y a otras personas, ¿no? Y viceversa. Y más allá, no estoy hablando únicamente de fobias, ¿no? Hablando específicamente del cine, hay gente a la que los jumpscares les divierten más que darles miedo, hay gente a la que sí se pone nerviosa con los jumpscares, y al contrario, ¿no? Vemos otros que a lo mejor lo que nos gusta más es el terror psicológico y que te vaya envolviendo en esas atmósferas. Entonces, está padre, qué bueno, me da mucho gusto por este proyecto que estás armando. La verdad es que les deseo muchísimo éxito. Yo ya he visto Gracias. Por ahí unos previews que Poli ha subido a sus redes sociales. Entonces, ya saben, si no siguen a Poli, síganla, Poli Huerta, en todos lados. Y la red del podcast nuevo es Pero Que Sí de Miedo. Todo pegadito, ¿verdad? Pero Que Todo Sí de pegadito. Miedo. Muy bien, perfecto. Sí. Bueno, pues vayan a seguirlo para que vean ustedes ahí, pues, cómo están preparando ya este producto, sobre todo si ustedes son fans del terror, que yo creo que sí, porque estos episodios de Halloween son de los que más éxito han tenido en estos 5 años que llevamos haciendo podcast. Entonces, pues, bienvenidos y bienvenida, Poli, de nuevo. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar hoy de un tema que la verdad es que no sé por qué nos habíamos tardado tanto en llegar a él, que es curioso porque fue sin querer esta selección que hicimos. Porque yo le dije a Poli, oye, hay que hablar de terror en los años 90. Si bien hemos hablado mucho de terror en los 80s, que me parece que fue una época muy prolífica para el cine de terror, creo que los 90s no se quedan atrás. Además, los 90s en esa búsqueda de hacer algo diferente, creo que se dieron el chance de experimentar con muchas cosas y salieron muy buenos productos, ¿no? Incluso se salieron un poquito de la fórmula. Y nos dieron también, en el caso específico de una película de las que vamos a hablar, el primer largometraje de un cineasta que se va a volver muy prolífico también a lo largo ya de la historia, ¿no? Entonces, nos habíamos tardado terror en los 90, pero la primera casualidad que se nos vino aquí es que las tres películas tocan o son muy cercanas al tema gore.
al gore, como le suelen decir, y eso me causó extrañeza porque se les prometimos que fue como sin querer, ¿no? O sea, sacamos una lista de varias y dijimos, bueno, vamos a centrarnos en estas tres. Y la verdad es que creo que las tres son joyas del cine. Antes de entrar en esas tres, Poli, ¿qué opinas, ¿no?, de esta pequeña selección que hicimos para los fans del terror? Me gusta mucho porque creo que no es... sí son populares, pero no es el lado común de encontrar en una lista de maratón de Halloween, ¿sabes? O sea, pero por fortuna ya son fáciles de encontrar, porque la primera vez que yo vi las tres, me costó mucho trabajo encontrarlas, ¿no? Entonces, ahora que ya están como más cercanas, creo que está padre hablar de ellas, porque así las pueden disfrutar. Y yo no había caído en cuenta de que son películas de la década, ¿sabes? De los noventas. Porque creo que al haber sido una niña que creció en los noventas, pues obviamente lo que llegué a ver era cosa de los ochentas, ¿no? Siempre como que vamos retrasados, no sé por qué. Supongo que porque al ser la novedad, como menor no puedes verlo, ¿no? Entonces hasta que ya eres mayor puedes tener acceso a lo que en ese momento se estaba estrenando, porque pues en ese momento estaba tan en boga y tan popular que obviamente tus papás no lo iban a permitir. Pero si veías una película que tus papás no tenían ni idea de lo que se trataba o nadie hablaba de ella, pues era más fácil que la vieras. Creo que por eso también vimos a gente de nuestra generación horror de los ochentas. Era más común que ya de los noventas, que en mi caso creo que ya vi cuando estaban ya los 2000s. Entonces, creo que por eso no estaba tan consciente de la temporalidad de las películas. Claro, claro, claro. No, y además, ¿sabes qué es la segunda curiosidad sobre esta terna de películas que escogimos para recomendarles el día de hoy? Que ninguna es per se hollywoodense. No, o sea, ninguna. No son películas americanas. Una es de Nueva Zelanda, una es española y la otra es japonesa. Y me encanta porque pues ya hemos hablado de pronto tanto de terror en estos episodios, Poli, que pues ya nos hemos salido, ¿no?, del nicho hollywoodense y de lo mainstream también. No, como dices, a lo mejor son películas populares, pero creo que no son tan mainstream y creo que no son, salvo una de ellas que me parece que es como muy de culto, que es de la primera que quisiera que habláramos ahorita, no son así 100% como que todo el mundo las tenga en mente. Entonces, si estás de acuerdo, pues me gustaría que nos arrancáramos con Braindead, de 1992, esta es la película de Nueva Zelanda que les queríamos mencionar, y bueno, pues si a ustedes les suena el nombre del director, es porque se llama Peter Jackson, ese hombre que nos trajo el mágico conocido. Mundo, un poquitín nada más, que nos trajo el mágico mundo del Señor de los Anillos en live action, pues resulta que Braindead en 1992 es su primera película con actores profesionales. De ahí para atrás, sus obras anteriores habían sido con puros actores amateur. Y la verdad es que esta película tiene muchísimo estilo, tiene mucho... Creo que deja mucho ver lo que es Peter Jackson como una persona creativa. Porque la verdad es que esta película sí es de las... Creo que es la más conocida, por lo menos si ustedes se dicen a sí mismos fans del terror, pues yo creo que se consideran a sí mismos fans del terror, pues más bien deben de tener esta ya como en su lista de tachada, ¿no? De que ya la vi por lo menos una vez en la vida. Y que además también es una película muy gore, pero que es divertida al mismo tiempo. O sea, la verdad es que a mí me pareció maravilloso volverla a ver, la vi apenas en estos días, y había muchas cosas de las que no me acordaba, pero que sí tenía yo como la memoria de que había cosas desagradables y que a lo mejor ya visto después, haberla visto después de varios años, es de, ok, o sea, ya le agarré la onda a por dónde iba realmente el estilo de este señor, ¿no? Y ya después de saber que es, pues, principalmente Peter Jackson. Poli, ¿qué onda con Braindead? Que además me causa también curiosidad, esto sí no hice la tarea, no investigué. A ustedes ahorita ya si buscan en internet Braindead, automáticamente les va a salir que el nombre de la película es Dead Alive. En algún punto de la historia entre 1992 y 2024 le cambiaron el título, desconozco la razón, pero bueno, voy a investigar y se los pongo acá abajo en los comentarios. Pero entonces, ahora sí, Poli, te cedo la palabra. ¿Qué onda con Braindead?
Pues fíjate, qué curioso que lo menciones, porque creo que esa película ha sufrido muchos cambios en el nombre, porque al menos en español se llama Tu mamá se comió a mi perro, que me parece un gran spoiler, pero al mismo tiempo hace que la película, claro que la quiera ver. Entonces, yo la encontré así la primera vez que la vi, como Tu mamá se comió a mi perro, y estaba esperando el momento en ver que la mamá se comiera al perro, ¿no? Entonces, justo, creo que ya con ese título... sabes de qué va la película, ¿no? O sea, no te la puedes tomar en serio, lo que me parece maravilloso, porque fíjate que últimamente, con todos los estrenos que hemos tenido este año de cine de horror, me doy cuenta que la gente se toma muy en serio al género. O sea, de verdad esperan más del género de lo que podría ofrecer. O sea, al final no vamos a ver una película de, no sé, déjame pensar en alguien muy acá, Sí, no es Scorsese, no es Kubrick. Deja tú, Scorsese y Kubrick, no es Godard, no es o sea, ¿sabes? Todavía Scorsese y Kubrick son más, ¿no? Simplones en el sentido de que no son tan intensos, ¿no? Es un cine más, pues, para todo el público. Y el cine, el género, pues, tampoco es como tomárnoslo en serio, ¿no? Entonces, si tú vas a ver, si buscas Braindead, y estás esperando ver la película de zombies más aterradora, estás en el lugar equivocado. Entonces, quiero decirte que tengas en cuenta que en español se llama Tu mamá se come a mi perro. Y que eso expresa muy bien, por eso amo ese título en español, porque creo que expresa perfectamente lo que es la película. Comedia de horror, creo que los zombies se prestan muy bien. Gore, es como estilo Terrifier, que es comedia, pero el punto es que es gore. Y justo lo que vas a ver y por lo que entra en el género es porque hay sangre, vísceras y violencia. O sea, no esperen la historia más profunda de los zombies o hablar de una crítica social como lo hacía Romero. O sea, no esperen nada de eso. Es una película para ver, reírte y que, si acaso a veces vas a tener asco, a veces no. Mucha sangre, mucha sangre. O sea, yo pienso que si Raimi quería ser sangriento, Peter Jackson sí consiguió ser más sangriento todavía, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que está padre, no querer tomarla en serio, porque creo que es una gran película para divertirse. O sea, hablando de que si ustedes quieren hacer un maratón día con día, sería una película perfecta para un viernes en la noche, ¿sabes? Donde ya solo quieres apagar tu cerebro del estrés de la semana y divertirte y ver algo terrorífico, porque al final este recurso del gore siempre hace referencia un poco al body horror, ¿no? En donde obviamente vamos a ver deformaciones del cuerpo, heridas al cuerpo extremas, y que eso es lo que causa cierto desagrado y cierta incomodidad. Pero en sí, pues lo que vas a ver es una película muy divertida y sangrienta, ¿no? Entonces, eso es lo que está padre de Braindead, ¿no? Y creo que es para eso, para disfrutar. Y a mí me dejó pensando en qué momento Hollywood dijo, después de ver Braindead, dijo, Peter Jackson es un gran director para El Señor de los Anillos. Sí, porque además no están tan lejanas, ¿no? O sea, 1992... Yo creo que es el número de actores que manejó en escena lo que hizo que dijeran, ese chico sabe manejar tropas. No, ¿sabes para mí qué es? Es la escena del cementerio con el sacerdote venciendo a los zombies a caratazos. Esa escena me desternilla de risa, o sea, me parte de risa, la verdad, verla, porque es bien padre esta película, porque además, bien mencionas, no se toma nada en serio a sí misma. Desde el inicio se siente como si fuera un ejercicio, a lo mejor hasta escolar, de alguna manera. Se siente plástico, se siente medio chafa por algunos momentos, incluso creo que raspa la serie B, o sea, pero está ahí nada, como en el... Porque todavía tiene cierta buenhechura, ¿no? Pero sí, está nada de ser serie B. Exacto, está siendo el límite de la serie B, y una vez que tú te adentras ya en la aventura del personaje, porque además vamos a ser también honestos, a los personajes de esta película les tienes que perdonar muchas cosas. Tienes que saber de lleno que es una película que es para divertirse, que seguramente se divirtieron muchísimo también filmándola, que muy probablemente fueron sacando cosas o improvisando cosas conforme iban avanzando en las filmaciones.
Y que lo más destacado de esta película es definitivamente los efectos especiales, efectos prácticos, por supuesto, que ya saben que nosotros somos fans de que sí, los efectos prácticos, por supuesto que se ven falsos, claro que se ven falsos, sí, pero es un falso, es un falso que puedes tocar, ¿sabes? Es un falso que está físicamente ahí y eso, pues está bien bonito, le sigue dando como cierta artesanía al cine. Eso está padrísimo. Y no, no falsos en el sentido de que se vean chafas, porque hay cosas que se ven muy bien, o sea, falsas, pero... Grotescas. O sea, sí es... Exacto. Es una película fuerte en el sentido de que de verdad hay sangre, ¿sabes? Y no es... O sea, no... Te digo, me recuerdo un poco a Evil Dead en ese sentido de buscar el gore. Pero en su tipo, ¿sabes? O sea... No sé, es que cada una tiene una persona. Es como si fueran primos. ¿Sabes? Andale. O sea, son de la familia, pero no son hermanos. O sea, comparten ADN, pero no tanto. Entonces la siento como de ese estilo. O sea, ese. Siempre se siente cuando una película está hecha por algún fan del género. ¿Sabes? Uh-huh. Este año tuve la oportunidad de ver. Voy a sacar la colación. Pero tuve la oportunidad de ver una película que me recuerda mucho a Brain Dead, que se llama All You Need Is Blood. Es una película que vi apenas en Macabro. Y justo es. Comedia, horror, zombies, pero definitivamente Brain Dead es mucho más sangrienta y violenta, ¿no? Y la otra, si la pueden ver, se las recomiendo mucho, es muy divertida también y pasan cosas bien bizarras que tú dices, what the fuck, ¿en qué momento hicieron esto tan increíble? ¿Sabes? Y creo que es ese tipo de películas para la gente que le gusta el género. ¿Sabes por qué? Porque justo solo quieres ver tripas, no quieres ver nada más que tripas. Claro. Entonces, por eso creo que se agradecen tanto los efectos prácticos. Sí, no, y que además, por ejemplo, ahorita tú dices, los fans del género en este sentido y en Brain Dead, por ejemplo, lo único que queremos ver es eso, es ver la sangre, ver a estos zombies, ver a los monstruos, ver, pues sí, cosas hasta sacrílegas, que aquí pasan mucho. Totalmente, sí. Y que lo hacen con una ligereza tal que se vuelve natural a lo largo, ¿no? Deja de importar, como tú dices, la historia a largo plazo deja de importar, porque incluso como arranca la historia y como es el origen de esta enfermedad, entre comillas, zombie, pasa totalmente segundo término y se olvida, o sea, para después de los primeros 20 minutos de película, el origen de esta enfermedad queda completamente olvidado y entonces ya lo que viene es como este frenesí de sangre, este frenesí de tripas, como dices, estos zombies que son implacables, no es el zombie tradicional tampoco, no es el zombie de George Romero, tampoco son los zombies de 28 días después, exacto, sí. No son infectados. Es su propio zombie, o sea, como que dentro del género encontró pues, su propio estilo, su propio zombie, y que el personaje o los personajes principales que están luchando contra estas fuerzas del mal hacen muchas tonterías con tal de que siga progresando la locura, y también se los perdonas porque ya se vuelve pues increíble que alguien realmente pueda hacer ese tipo de cosas. Entonces es parte de la esencia de esta película perdonarle todo eso para que te puedas divertir. O sea, yo nada más les voy a mencionar, ya saben que cuando hacemos esas recomendaciones no les contamos de pe a pa de qué van y les hacemos muchos spoilers ni nada, pero hablamos de pequeños detalles. Además, esta película, pues ya, o sea, nació en el 92, ya pasaron bastantes años. ¡Ese incluso... año nació! Ahí está, esta película es hermana de Polly. Mi hermana, sí soy. Entonces, pero seguro lo han visto porque... Hay una escena donde sale un bebé zombie y es un bebé tan característico del cine del terror que se ha retomado muchas otras veces y no únicamente por géneros de terror, sino pues, se ha tomado mucho en el cine y que es muy divertido de ver porque también se vuelve como otro elemento de comic relief dentro de esta misma comedia de terror. Entonces, de verdad, creo que Brain Dead vale muchísimo la pena que le echen un ojo. Y que se la tomen así, que se la tomen, pues como eso, como mera diversión, porque la verdad es que es una película muy, muy, muy barroca, muy rocambolesca, o sea, está muy exagerada en todos sentidos. Sí, es totalmente una farsa, ¿sabes? O sea, pero yo creo que va más allá de la farsa, ¿no? Y te digo, y lo mejor es esto que dices, y lo voy a decir desde el mejor punto, pero es una cochinada.
¿sabes? O sea, no estoy diciéndolo como que quiero odiarla, sino que neta es una cochinada la película y por eso la disfruto. Sí, no es para nada en el mal sentido. Incluso, déjame decirte algo, hay, como tú dices, hay ciertos efectos que sí causan repulsión. Acuérdense de una imagen de un postre o de una, sí, como de un pudín. Eso es muy desagradable cuando pasa. A mí luego sí se me antojan, ¿sabes? No. O sea, yo creo que más bien ese era el efecto que quería lograr, en realidad, ser repulsiva. Ahora, yo leí por ahí el dato, no sé si sea cierto o también sea una exageración, de que sí se usaron más de 3,000 litros de sangre falsa. No, seguramente sí, lo hacía, o sea, puedes sentir la sangre escurriendo en la pantalla, o sea, yo siempre pienso en los actores, ¿no? ¿Cómo terminó eso? Digo, de Evil Dead sabemos que Bruce Campbell terminó en el hospital. De aquí no sabemos si alguno terminó en el hospital con alguna reacción alérgica, pero definitivamente hay sangre en la película. Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, puede escurrir. Pero es que te digo, es una película que es un conjunto bien bonito, ¿no? Es, de verdad, uno creería, y lo dije de broma, pero pareciera que Peter Jackson no sabe lo que hace. Pero claro que sabe lo que hace con esa película, ¿no? O sea, todo está donde tiene que estar. Y es, uh-huh, eso es lo bonito. Y por eso tanta sangre, porque no es, ni siquiera es absurdo, ridículo. Es lo que necesitaba la película para poder ser. Sí, de acuerdo, totalmente contigo. Y que además decía yo hace un momento, ya no se me había ido la idea, que no está tan lejos del Señor de los Anillos. O sea, esta película es del 92, el Señor de los Anillos se estrenó en el 2000, si no me equivoco. Eso significa que se empezó a producir por ahí del 96, 97. O sea, uh-huh, si se fijan, hay una diferencia de 5 años entre el estreno de esta película y que lo eligieron él para dirigir la trilogía del Señor de los Anillos. Eso me parece muy valioso y habla muy bien de Peter Jackson y de las capacidades que vieron en él después de ver estas obras, ¿no? Porque no es nada más esta, sino a lo mejor las obras un poquito amateur que tenía antes de esta película. Entonces, pues ahí está Braindead. Yo les voy a recomendar que la vayan a ver. Si no la han visto, vayan a ver, diviértanse un montón. Si ya la vieron, pues vuélvanla a revisitar. Yo creo que se van a divertir mucho, mucho más. Porque además tiene muchos elementos también de... O sea, para los efectos prácticos también se vale del stop motion y sí, es un stop motion que se ve plastilinoso, pero yo creo que aprecias, ¿no?, la artesanía de cómo están logrados. Sí, te digo, es muy del estilo de Evil Dead, ¿no? También hay cosas que se ven así como dices, plastinosas, pero está perfecto. Aparte, yo creo que en la época debió haber sido algo muy chido, ¿sabes? Porque también hay... Obviamente, o sea, hay evolución hasta en la imagen misma, ¿no? Entonces, pues hay ciertas cosas que ya no logran conservar la misma textura en imagen a como en la época en que salieron. Entonces, pues véanlo como eso, como la obra, como la artesanía que fue en su época, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que por ahí podemos dejar Braindead por el momento y me gustaría que nos pasáramos a la siguiente, que es la española Tesis, de 1996, dirigida por Alejandro Amenábar, que esta sí es la primera película de Alejandro Amenábar, su primer largometraje, y que esta sí ya es un poquito más en serio y que también vuelve a tocar el tema del horror y se mete ya en la clásica búsqueda, porque yo creo que todo amante del terror se ha sentido atraído, por lo menos por el término películas snob. Entonces, esta película habla mucho al respecto. De hecho, sobre eso va centrada la trama. Y bueno, definitivamente como que le da pie y le da homenaje también a un par de películas que pues han sido controversiales. Ya Paul la ha mencionado aquí muchas veces, Holocausto Caníbal, que sabemos que no le gusta, pero que en su momento causó controversia, que incluso creo que se llevó a juicio para saber si era real o no lo que habían hecho. Sí. Exacto. Entonces entra Alejandro Amenábar con Tesis, su primera película, que para ser su primera película me sorprende que esté tan bien guionada. O sea, creo que el guión vale muchísimo la pena en esta cinta. Yo me pregunto qué le dan de comer a los españoles para los guiones que se sacan. En serio,
Tesis fue una película que justo vi muchos años después, ya entrando en mi época de cinéfila, ya saben. Entonces, que era un sí o sí, ¿no? De la cinematografía. La vi cuando estaba en la universidad. Y justo lo interesante de esta película es como lo que un amante del gore buscaría, bien lo dijiste, ¿no? O sea, yo que no soy fan del cine gore, por ejemplo, nunca me he sentido atraída por las películas o por los videos, no. O sea, yo tengo un límite y siempre lo he dicho, ¿no? Les voy a contar una anécdota rápido. Justo una vez estaba en un grupo de Facebook de películas de terror y comenté algo sobre Holocausto Caníbal que a mí me aburría y alguien bien random me escribió a Messenger y me puso así como, ¿quieres ver un video que sí es de verdad? Y yo, güey, no quiero verlo, o sea, porque una cosa es el cine y otra cosa son videos de gente asesinando a otra gente, ¿no? O sea, no está chido. Entonces, lo que plantea Tesis, en donde hay una chica muy interesada y su tesis va a hablar de la violencia, me parece increíble, ¿no? O sea, porque es esta película de lo que hace la gente ñoña en su tiempo libre, cuando lleva su pasión más allá, ¿no? O sea, es muy normal en tu trabajo de tesis, ¿no? Mi tesis iba a ser de Batman, la de esta morra iba a ser de violencia y cines, ¿no? Entonces creo que es lo que cualquier apasionado haría. Y lo que está padre de la película justamente es que creo que se tocan clichés, y que digo, yo creo que para la época todavía era por eso que podía entrar el, ¿cómo se llama esto que hace el Shyamalan? Esa palabra. El giro de tuerca. El giro de tuerca, yo creo que para la época todavía era válido porque todavía había mucho cliché, ¿no? En cuanto a qué era ser bueno, qué era ser mal. Uh-huh. Entonces entra ese juego en la película, ¿no? El tipo bueno, el tipo malo y nuestra damisela, ¿no? Que está ahí investigando qué onda con eso. Y está padre porque es una historia justo policíaca, ¿no? Es una historia policíaca, es una historia, pues es como un thriller, ¿no? Policíaco en donde justo esta chica investiga y por debido a su trabajo de tesis empieza a encontrarse con una serie de cosas y de videos, ¿no? Pues bastante horribles y que de repente resulta que tiene, son videos que tienen que ver con lugares que ellos conocen, ¿no? con gente que ellos conocen. Entonces está padre, es un, como dices, es un gran guión y es una historia bastante, bastante entretenida. Sí, fíjate que, o sea, creo que esta película, al ser también una ópera prima, en su estructura es una estructura muy básica, muy regular, pues, o sea, es el planteamiento del problema, el nudo y el desenlace, ¿no? En el inter van pasando ciertas situaciones que nos van llevando todo hacia allá, pero está muy bien hecha, pues, o sea, como que no se complicó la vida a Amenábar en este sentido. Sí. Dijo, voy a establecer bien a mis personajes, porque desde un principio vemos quién es el personaje, nuestra protagonista, como dices, nuestra investigadora, entre comillas, policial, porque ella es una estudiante que está haciendo su tesis precisamente sobre cine. Nos presenta a los posibles sospechosos de estas atrocidades que han sucedido, porque se nos cuenta eso, ¿no? Que ella está investigando para su tesis precisamente, encuentra unos videos que son bastante perturbadores, que resulta ser, para la ficción de la película, reales y que le pasaron a alguien muy cercano a su entorno. Entonces, dentro de estas investigaciones, pues, nos dan a entender pues que a lo mejor el asesino sigue rondando por ahí, ¿no? Que sigue acechando a esta comunidad escolar. Y además usa MacGuffins muy propios del cine de policial, como tú mencionas, donde nos dice, ah, es la búsqueda del culpable, ¿no? ¿Quién lo hizo? Puede ser este, pero puede ser también aquel, pero puede ser también aquel, ¿sabes? Entonces como que se mete muy bien en la psicología de los personajes, te los dibuja muy bien, te los describe de una manera muy, muy bien, o sea, incluso de la misma protagonista, y esto es muy rápido, la película, no es spoiler, pero un poquito, o sea, la película inicia con Ángela, se llama la protagonista, interpretada por Anna Torrent, bajando, bueno, la bajan del metro porque resulta que una persona se tiró a las vías y quedó partido por la mitad. Desde ahí nos dibujan a una Ángela que está curiosa de la violencia. Sí. Y
que tiene ese morbo de querer acercarse a ver cómo fue ese accidente o no accidente, lo que haya pasado, no ese suceso. Y más lo recalcan cuando empezamos a ver todas las investigaciones que está haciendo y cómo se acerca a preguntar, pues, quiénes son las personas que podrían tener como acceso a esa información o a esos videos de tipo snob, que es algo de lo que se toca aquí en la película. Entonces, te va dibujando bien a los personajes. Por otro lado, también la creación de atmósferas en esta película es sensacional. Hay una escena en un pasillo donde lo único que ilumina a nuestros personajes es una cerilla, un sí. cerillo. Y la forma de generar tensión en esa atmósfera tan oscura con una única fuente de iluminación así pequeñita y que además alrededor de eso se va contando una historia, pues digamos como paralela, los personajes ahí están contando una historia, creo que es un momento mágico en la película, o sea, cómo crea esas escenas son, o sea, creo que sí son para enseñarse precisamente en clases de cine. Sí, justo es lo que iba a decirte. Justo hay películas, sobre todo el cine español, que menos es más, ¿sabes? Tomas cerradas, todo está en el guión, ¿no? En la forma en que se dice, buena dirección. ¿Y cómo cuentas una historia para que esta cause tensión, ¿no? Y por eso insisto, a veces menos es más. Porque no necesitas tanto para que la película se vuelva inquietante o aterradora, ¿no? Entonces, hablando de si necesitas un presupuestote o sea, sí, no digo que sean baratas, pero no siempre necesitas tanto para que una película sea impactante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, hablando del género en específico, las propuestas. Tú bien lo sabes, me gustan más las propuestas de otros países que muchas veces las gringas. Porque creo que justo al no haber tanto dinero, es lo que diría Del Toro, ¿no? Pues resuelves, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar esto sin el presupuesto? Porque yo creo que no es... O sea, mira, me lo decía mi maestro de música. Tú podrías tener la guitarra de Dave Mustaine y no la vas a hacer sonar igual. Y ese vato haría sonar tu guitarrita increíble, ¿no? Entonces... Muchas veces no es el presupuesto, sino lo que el contenido tiene. Y Tesis es el claro ejemplo. Yo de verdad espero que sea una película que la mayoría no haya visto para que se sorprendan. Porque la verdad es de... es una película que vas a disfrutar todas las veces que la veas, pero la uh-huh. primera vez es maravillosa. O sea... Sí. Sí, creo que aunque tenga tantos años de haberse estrenado, es una película que no haría spoiler. Porque yo la disfruté tanto cuando la vi que me gustaría que también vivieran la misma experiencia. Sí, no, creo que la aura de la película es mágica, en realidad. Insisto, está tan bien hecha que sí te atrapa desde el primer momento. Es más, creo que esta película te atrapa desde antes de verla, porque el póster o la portada de la película es maravilloso. Es el recuadro de esta chica en un close-up, en un plano cerrado a cámara, precisamente en una cámara de video, de home video, de video casero de los 90s, precisamente, con esa imagen medio sucia. Incluso se ven un poquito las rayitas de la frecuencia del refresh rate de la pantalla. Se ve ella como en un plano azuloso, verde, blanco y negro. Sí. Literal, y lo único que dice es, mi nombre es Ángela, y esta noche me van a matar o esta noche me voy a morir. No recuerdo exactamente cómo es la sí. frase, pero creo que es algo que te atrapa, ¿no? Y literal, además dice, Tesis es todo. Siempre me pareció muy atractiva esa portada o el póster. Y fue lo que también a mí me llamó la atención para verla la primera vez. Ahora, cuando la ves la primera vez y también cuando la ves, por lo menos fue en mi caso, la saqué de la videoteca de la universidad. Entonces, pues también la calidad no era la mejor, digamos, en cuanto a cine. Pero creo que le agrega muchísimo, ¿no? Como ese polvito, esa suciedadcita que tiene encima la cinta, agrega mucho a la experiencia. Y retomando un poquito la idea que dijiste, donde a veces menos es más, también me encanta porque esta es una película que no se vale del shock value.
¿sabes? O sea, no tiene escenas choqueantes que te atrapen. Bueno, o sea, sí las tiene, pero no de la manera en que ustedes se lo están imaginando, a lo mejor de la manera en la que estamos acostumbrados. Espectacular, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, sino que con lo poquito... ¿Sabes qué me imagino yo? Como cuando decían que las mujeres en los años 20, si enseñaban los tobillos ya era demasiado. Sí. Creo que Tesis es un poquito así, ¿sabes? O sea, te enseña poquitito, apenas lo suficiente para engancharte. Es que fíjate también, que últimamente, perdón que te interrumpa, pero he pensado mucho eso. Y viene a colación, de hecho, les voy a hacer un poquito spoiler, viene a colación de ahora que vi la precuela del bebé de Rosemary. Mm. Y de hecho el primer episodio de, creo que sí de miedo va a hablar del bebé de Rosemary y apartamento 7A, porque creo que a veces es mejor no enseñar nada. ¿Sabes? Muchas veces no necesitas ver todo para quedar impactado. Muchas veces es como cuando lees un libro, ¿no? Lo que crees en tu cabeza puede ser mucho más aterrador que cuando ves la versión cinematográfica y te decepciona, ¿no? Entonces, creo que eso pasa con Tesis. No necesitas mostrar todo para que te sientas perturbado o angustiado. No siempre necesitamos eso. ¿Sabes? Y es esto que dices de los tobillos, ¿no? O sea, con poquito ya tu mente se va a lugares oscuros o luminosos o lo que sea, pero sí, creo que necesitamos más ese recurso actualmente. Están abusando, ¿sabes? O sea, está bien, pero creo que a veces le quita credibilidad. Sí, voy a coincidir contigo absolutamente, porque también estaba tratando de recordar cuál había sido la última película de terror moderna que vi. No sé, es que de pronto se me mezcla mucho, porque también para el podcast pues veo de pronto muchas cosas, algunas las hablamos, otras las desechamos, pero sí, me queda claro que últimamente ese shock, se ha buscado mucho ese shock value. Es más, ni siquiera hablando de cine de terror. Hablando de The Boys, por ejemplo, la última temporada, está increíble, está espectacular, está muy padre, por cierto, vela en español, Polly participa en el doblaje, pero esta serie, su éxito lo basa en el shock value, digo, más allá de que está buena la trama en general, la sátira, lo que sea, sí, una parte primordial de su esencia es el shock value. Son esas escenas espectaculares, hablábamos de Braindead, así de sangre, de desmembramientos y de cosas así. Y creo que el cine moderno se está yendo mucho hacia allá, o más bien ya lleva mucho tiempo estacionado ahí y ha dejado un poquito de lado el ese te enseño hasta donde puedo hacer que tu imaginación maquine lo siguiente, ¿sabes? Y que te perturbe lo suficiente para que tú estés aquí en tu cabeza dándole vueltas. Entonces, a mí me gusta mucho más ese recurso, como tú dices, y aquí en Tesis lo utilizan de manera espectacular. Además, yo les voy a ser honesto también, con esos pequeños giros de tuerca que tiene aquí esta película, a mí sí me llegaron a confundir, yo no atinaba quién era el culpable. Sí, por eso te digo que la primera vez que ves Tesis es maravilloso. La segunda ya, o sea, ya lo sabes y dices, estaba muy claro, ¿no? Pero la primera vez sí dices, ¿sí? ¿Pero no? ¿Qué está pasando, no? Sí. O sea, y eso está bueno, ¿no? Porque para la época, para cuando se estrenó la película y verla actualmente, creo que funciona perfectamente bien, ¿no? En cualquier época. Digo, solo quítale la moda, ¿no? Pero, y hasta eso, ¿no? Todo regresa. Pero creo que queda muy, muy, muy bien. Sí. No, y además, ¿sabes qué? Que también utiliza muy bien las cámaras subjetivas. Por eso creo que es una película que seguramente se sigue enseñando en escuelas de cine, porque utiliza mucho las cámaras subjetivas y lo hace de muy buena manera. Y eso lo único, o más bien, lo que aporta es que también te crees una empatía con los personajes, porque de pronto ves la perspectiva de un personaje, cómo ve el mundo a su alrededor, y luego ves al de enfrente, ves como contraplanos de cómo se ve uno con el otro. La verdad es que está muy, muy, muy bien realizada, y eso está bien bonito, porque eso es lo que hace, es hacerte, de nuevo, empatizas con el personaje, y cuando le pasa algo, sin
o sea, ya sea para bien o para mal, o quieres que le pase o no quieres que le pase. O sea, la verdad es que consigue ese efecto. Y no es larga la película, dura poquito menos de las 2 horas. O sea, eso también es maravilloso, que ya lo habíamos hablado tú y yo alguna vez. Las películas de terror no aguantan, o sea, como que no soportan tanto la carga de un tiempo excesivo en pantalla. Sobre todo cuando hay tanta tensión, ¿sabes? O sea, a lo mejor si tienes una película como más del estilo del horror actual, como Hereditary, por ejemplo, sí te puedes extender un poco más, pero la vas, o sea, hay quien la siente lenta, pero ya con esa, fíjate, es que a mí es lo que eso me pasa con Terrifier, son películas que duran casi 3 horas, si no es que las 3 horas, entonces llega un momento en que dices, la verdad es que el guión no está tan chido, y lo único que estoy viendo es, o sea, lo único que quiero ver es sangre. Entonces me podría haber ahorrado 1 hora de su guión absurdo e innecesario y hubiéramos pasado a los martillazos y machetazos. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, es lo que les digo, menos es más. O sea, bien me lo decía mi mamá, todo en exceso hace daño, ¿no? Entonces no siempre necesitas tantos minutos para impactar. Sí, voy a coincidir contigo y creo que te dices el más claro ejemplo. Entonces, igual, ahí les dejamos la recomendación. Si no han visto Tesis, de verdad los envidio, porque como dice Poli, esa sensación de verla por primera vez es maravillosa. Si no la han visto y la llegan a ver, cuéntenos aquí qué les pareció. Y puede pasar también que la hayan visto y que ya no se acuerden mucho, entonces también que revivan esa sensación de cuando la vieron por primera vez y cuéntenos aquí en los comentarios. Y vamos a pasar entonces a la tercera y última recomendación de esta noche, si es que nos están escuchando anoche, tarde, mañana, a la hora que ustedes gusten escucharnos, es la magia del podcast, nos pueden escuchar cuando ustedes quieran. Y vamos a entrar a esta película japonesa que está rayando la década de los 90s, 1999, Audición. Híjole, qué película de verdad tan maravillosa, porque pareciera que no es de terror la primera vez que la ves, que incluso, ligero spoiler amigos, también para que tengan tantita paciencia, porque incluso los primeros indicios del terror aparecen como hasta los 40 minutos de película. Sobre todo puede pasar la primera vez que la ves. Una vez que la revisitas, te das cuenta que el horror está desde el inicio, o sea, empieza a construir poco a poco sus personajes y poco a poco la situación, y te das cuenta de cómo cada uno de los personajes que están aquí involucrados te está ganando el merecido por lo que está haciendo. O sea, a mí me pasó esto, Poli, con esta película, y te cedo la palabra nada más con esta mención. Cuando yo la vi por primera vez, yo sentía lástima por lo que le estaba pasando al personaje en los minutos finales. Cuando la revisité, dije, no, se lo tiene todo bien ganado. Es una película difícil, la verdad es que no es una película tan sencilla, es una película un poquito más complicada. También entra dentro del género de terror psicológico y, perdón, ya nada más mencioné rápido el director, es Takashi Miike. Es uno de los directores más prolíficos del cine japonés. Tiene en su haber más de 100 películas. Entonces, digo, ahí nomás lo dejamos porque evidentemente las 100 no van a ser buenas, pero hay varias de ellas que sí están reconocidas dentro de sus respectivos géneros, porque él no es exclusivamente director de terror. Y que además, regresando a Audition, seguramente la reconocen porque tiene un par de escenas que también son muy clásicas del cine de terror en general. Ahora sí, Poli, te dejo con Audition. Yo pensé que me ibas a decir que son clásicas por lo que yo llegué a buscar esa película, Eri. Si yo te dijera por qué me enteré de Audition, no me lo creerías. Pero fue por un video de My Chemical Romance. Sí, sí. El video de la canción Giving a Hell Kid tiene escenas de la película, las escenas más fuertes. Y como buena quinceañera morbosa, yo quería ver la película. Por eso es que di con la película, ¿no? O sea, por el video de My Chemical Romance. Y obviamente cuando la vi no la entendí. O sea, esa es la realidad. Me dio mucho asco, casi vomito la primera vez que la vi, por una escena en particular de comida. Me dio mucho, de verdad me dio mucho, mucho, mucho asco. Nunca una película me había dado náuseas como lo hizo Audition, ¿no? O sea,
Y no, pero no la entendí. Ahora que la revisité por este episodio, justo me dejó pensando que probablemente para Occidente es complicada porque nuestra educación sobre la moral es distinta a como lo ven los japoneses. Hace poco estaba estudiando, porque ya saben que yo soy una ñoña en esto del terror, y estaba estudiando acerca de cómo funciona el horror en Japón. Y es un horror que tiene que ver con el castigo, y son muy severos, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Si se han dado cuenta, la mayoría de los fantasmas, de los espectros, de las personas que terminan castigando son entes femeninos. Que es lo que pasa un poco en esta película, pero no de manera sobrenatural, ¿vale? Y generalmente son seres atormentados por sucesos de su vida y que tienen que seguir pagando en el más allá. Lo voy a dejar así porque creo que es algo que pasa en Audition, ¿sabes? O sea, el mismo tormento de tu vida es el que hace que tú te conviertas en el verdugo, ¿no? Entonces ahora como que tu misión se vuelve castigar a los que también van haciendo lo que a ti te hicieron, ¿no? Entonces me resulta un poco cruel, ¿no? Porque tú tienes que seguir impartiendo la justicia que no pudiste obtener cuando te pasó cierto suceso y ahora tú eres la que lo lleva a cabo. Así funciona mucho Japón en ese sentido, ¿no? Entonces, como dices, ahora que la revisité dije, claro, o sea, creo que todos son malos aquí, ¿sabes? O sea, no puedo encontrar una víctima, es como la vida misma, son consecuencias. Tú lo decías ya, ¿no? O sea, si sientes, claro que sientes pena porque dices, ala, le está yendo bien mal. Pero fíjate que la primera vez que yo la vi, sí pensé, es que se lo merecían todos. Sí lo pensé. Todos lo que pasa, cada uno de los personajes, todos se lo merecían. Incluso el hijo. ¿Sabes? O sea, todos. Y es una película muy fuerte. Ay, es que, digo, hablando en esta época, ¿no? Con todo lo que ha pasado, con todos los discursos en contra del machismo y la misoginia, el Me Too, todo lo que nos hemos enterado últimamente de escándalos en Hollywood y en la industria de la televisión y del cine, creo que es una película muy fuerte. ¿Por qué? Porque justo... Y ahí está normalizado, ¿sabes? O sea, como lo era en los 90. En la década de los 90 eso era normal. En los 2000 eso era normal, ¿no? Todos eran objetos. Todos eran mercancía. O sea, de verdad. Entonces, creo que lo aterrador de la película, más allá del gore y del body horror y de, te digo, de llevar al cuerpo a la destrucción total, el verdadero horror justo está en el fondo, en lo que cada uno de los personajes está viviendo. Y como dices, ¿qué piensas? Es que, ¿qué más le iba a pasar? ¿Se lo buscó? Claro. ¿No? Y fíjate, ahora yo sentí un poco más de pena por el personaje principal que la primera vez que la vi. Porque dije, pues, lástima, ¿no? Pero si estás ahí, pues, toreando a la criatura, pues, ¿qué querías que pasara, no? Entonces, es que no quiero hacerles muchos spoilers porque creo que es una película, quiero pensar, ¿no? Que no la ha visto todo el mundo, porque aparte sí es una película complicada. O sea, yo creo que la película tiene tintes de lo que es el horror actual. Sí, de hecho. ¿Me entiendes? Yo siempre he dicho que Japón ya hizo todo lo que estamos viendo actualmente. Japón ya lo hizo hace 20 años, ¿sabes? Y creo que es muy el estilo que vemos actualmente. El ritmo, la forma, el discurso, cómo lo cuentan, las tomas. Exacto. Es muy del estilo del horror actual. Sí, justo. ¿Sabes qué? Se ve como un horror muy elegante. Esa es la realidad. O sea, incluso las escenas gore creo que son hipnóticas. No es una escena que digas, me tapo los ojos porque no quiero ver. Estás tan encantado de lo bonito que se ve. O sea, la forma, son unos maestros. O sea, los japoneses son unos maestros en cómo colocan la cámara de cierta forma para que puedas ver todo,
pero al mismo tiempo no es incisivo. O sea, te lo están poniendo de frente, pues, pero no te están cacheteando, ¿no? Así de, mira, mira, ve lo que estoy haciendo, sí. ¿Sabes? O sea, es como todo muy elegante. Hace que no apartes, a mí me pasó, o sea, que no apartes la mirada de la pantalla porque de verdad te hipnotiza con la belleza, creo que es eso, tiene muchísima clase. Ahora, también la película creo que se puede partir muy fácil en dos, porque básicamente el principio es un tipo de película y llega un punto donde se convierte en otro tipo de película. Incluso hay un momento donde te puede llegar a confundir pensando que es sobrenatural, y eso está padre, o sea, que te meta en ese mundo de, que te haga dudar así de, ¿está pasando o no está pasando? Y también eso es gracias a cómo está el guión escrito y cómo está estructurada la edición. Aquí sí se la doy completamente a la edición de la película. Y muy rápido, por si no saben de qué estamos hablando, porque yo también entiendo que a lo mejor hay gente que no se siente tan atraída al cine asiático. Entonces, muy rápido, de lo que trata esta película es un señor, fallece su esposa cuando su hijo es pequeño, pasan varios años donde él, pues parece que se dedica únicamente a su hijo, y pues llega un punto donde el hijo crece y le dice, oye, pa, pues deberías de casarte otra vez, ¿no? Pero pues estamos hablando de los 90s. ¿Cómo conoces chicas en los 90s? Pues a este señor se le hace fácil hacer una audición fake para reclutar chicas para su audición para una supuesta película. Y bueno, de ahí arranca todo y pues es donde él queda prendado de una de una chica de las que llegan a esta audición. Ahora que la vi otra vez, dije, esto es Betty la Fea. En Japón. Pues un poco sí. Un poco sí, ¿sabes? ¿Y sabes también por qué? Eso que se habla es así, es de Betty la Fea, Dios mío. No. Y además, ¿sabes por qué? Porque precisamente cuando llega, me gusta porque esto de la audición lo podemos hacer un paralelismo con cuando tú mandas un currículum para un trabajo donde no todo lo que dices en tu currículum es real. Entonces está padre porque pues precisamente aquí es donde se genera ya como toda esta confusión y de donde pues ya parte todo lo que va a pasar de aquí en adelante. Ahora, tiene escenas muy bonitas, no nada más de gore o de shock value o de terror. Hay una escena, y pongan atención cuando vean la película, de una llamada telefónica. Me pareció preciosa, o sea, cómo está filmada, dónde están puestos el personaje, cómo está retratado y la pequeña, así mínima reacción que tiene cuando suena el teléfono. Es espectacular porque entonces te da a entender que algo se logró ahí. No sé cómo explicarlo sin hacerles mayor spoiler. Porque creo que vale muchísimo la pena. Ahora, mención para los efectos especiales también, el maquillaje, la caracterización, es una cosa bárbara también. O sea, de nuevo, es algo que si está ahí en tu cara, no te lo restregan, pero no es, por lo menos, salvo la escena que tú mencionas de la comida, el resto de escenas choqueantes no me parece que sean para apartar la mirada, ¿sabes? O sea, para sentir como hasta ahí. Yo, no lo sé, a mí es de las pocas películas que sí llega a hacerme sentir agredida físicamente. O sea, sí la siento mucho, o sea, puedo sentir el ardor, ¿sabes? Puedo sentir el dolor. No sé si tiene que ver mucho con la primera vez que la vi, pero de verdad fue muy impactante para mí. Y como dices, toda esta confusión, y no solo con lo que le pasa a este productor, sino con lo que le pasa a todos. O sea, puedo sentir el dolor de todos. Pero es muy el estilo de los japoneses, a veces muy, no sé si te das cuenta que es mucho lo que podrías ver en un anime, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es ese tipo de crueldad, pero llevado al live action. O sea, tipo de surrealismo llevado al live action. Pero es muy su forma de pensar, están bien locos, y lo digo en el mejor de los sentidos, o sea, son unos genios. No, o sea, ¿cómo expresas todo eso en esa crueldad?
porque bien lo dices, podría no ser una película de horror y seguiría siendo igual de cruel, y creo que lo hemos visto con muchas otras películas japonesas que no son al 100% del género y son terribles, son crueles, ¿no? Entonces, incluso siento yo que el horror paranormal de Japón específicamente es, tiene mucho que ver con el dolor, es lo que te decía, ¿no? Tiene ser elegante, ya incluso en los 90s fue cuando empezó a salir todo el cine del Aro y Ju-On. De hecho, ajá, exacto. Y era impactante por eso, porque es un tipo de horror que no conocíamos de este lado del mundo. Ahora, hablando de gore en Japón, el gore de Japón, no, no, o sea, se queda estúpido, Holocausto Caníbal a su lado. Hay una película de unas, de hecho, hablamos aquí de un, de uno del capítulo de esa serie que se llama, que fue Quemaduras de Cigarro, no sé si, si la recuerdas. Pero hay, dentro de esa serie hay otra película que prometo que les voy a... Es la única japonesa. ¡Hala! ¡Qué película! No, o sea, igual la sientes. Hay una escena donde le entierran a alguien agujas entre, el, entre la uña y el dedo. ¡Ala! Es algo... ¡No! ¡Ves! O sea, puedes sentirlo. ¿Entiendes? Entonces, Japón es el rey. Es el rey en hacer sentir, o sea, en transmitirte dolor. Porque yo creo que en segundo lugar van los franceses, pero Japón está muy cañón. O sea, es algo que admiro mucho de su cine. Me cuesta trabajo, no he visto tanto cine japonés, oriental, porque es fuerte. Para mí es fuerte. Sí. O sea, sí, tengo que... Y acuérdense, no por nada la mayoría de la sangre que se consume, bueno, que usan en la industria cinematográfica se fabrica en Japón. Que para que la sangre que utiliza toda la industria cinematográfica sea la japonesa es porque son los reyes en plasmar esas escenas, ¿no? O sea, y han inspirado un montón de cineastas y en todos los géneros, no solo en cine de terror. Y yo creo que si piensas en las películas más gloriosas de Hollywood, fueron inspiradas en cine japonés, ¿no? Sí. Hay que reconocerlo, sí, de acuerdo. La neta. No, y yo creo que no por nada también muchas veces las versiones japonesas, o sea, bueno, más bien las películas japonesas, después tienen su versión hollywoodense, o mismo anime, ¿no? Se ha llevado a live action ya en el cine hollywoodense por todo ese, pues sí, por el éxito que han tenido, por, como tú dices, ¿no? O sea, Japón vive 20 años en el futuro, nos lleva mucha ventaja mentalmente, culturalmente, o sea, es una civilización que es, que va, o sea, convive desde lo más antiguo, creo que lo hemos platicado alguna vez, o sea, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, y todo convive ahí, y creo que eso se ve reflejado precisamente en su cine y en sus historias en general, porque pues son los reyes con el anime de darnos a conocer ese tipo de historias. Pero fíjate qué fusión hay en Oriente, porque son... Están súper adelantados en la tecnología, pero son poblaciones sumamente arraigadas a sus tradiciones. Podría decir yo que incluso son bastante cerrados en lo moral, y eso hace que se vuelvan también un poco crueles en la vida íntima. ¿Por qué? Porque al no ser tan libres en eso, pues todo lo reflejan en el arte, ¿no? El anime lo hace todo el tiempo. A mí me impresiona, perdón que se los diga, pero la cantidad de cosas enfermas que hay a veces en el anime, que para mí digo, no manches, en la vida, ¿no? O sea, mejor salgan y ámense entre ustedes, no, porque... No, y mucho más en el anime porque no tienen las limitantes físicas del mundo real. Entonces ahí pueden dar rienda suelta a toda su imaginación. Y sí, eso es verídico. Hace poquito también me puse a ver Lost in Translation, Perdidos en Tokio, y creo que me hizo mucho más sentido después de... Lost in Translation es de las primeras películas como medio raritas que yo vi hace muchos años. Y después de haber visto ya a lo largo, sobre todo gracias al podcast, más cine asiático, más cine japonés, volver a ver esa película y darte cuenta de nuevo de cómo está retratado por Sofía Coppola el
pues digamos, el entorno japonés visto desde un par de turistas extranjeros. Entonces me hizo mucho, mucho más sentido y te doy toda la razón en eso. O sea, esa libertad que no se permiten ellos en la vida real, la toman en sus historias de ficción o en el arte. Y eso está increíble. Y regresando un poquito ya nada más para cerrar Audition también, creo que es una película que también maneja muy bien, no nada más el terror, sino el suspenso, el misterio. El misterio es esencial en esta película. Incluso seguir la línea de las investigaciones, porque de ahí hay un punto donde también se vuelve una novela policiaca, de alguna forma. Entonces, seguir ese hilo es muy interesante para después pagarte con esta recompensa de te voy a hacer sufrir con estas escenas que, como dice Poli, puedes sentirlas bajo la piel como te están torturando. Entonces, creo que es una película que en ese sentido tiene mucho valor. Creo que es una película que tiene mucho, mucho valor y que definitivamente creo que pues ha trascendido de cierta manera al cine actual, como bien mencionas. O sea, es un hecho que el cine moderno occidental pues tiene muchos tintes de esto y pues habla muy bien eso de la película. Sí, y es una película que si quieren verla, está fácil de encontrar. Yo la encontré en YouTube. Pero sí se recomienda discreción. Ah. Porque sí es fuerte. No, y ¿sabes qué también? Creo que mucho de lo que ha pasado, espero que ya los podescuchas que son afines a este podcast de Cuatro DeLoreans, que ya hayan logrado superar la barrera del idioma, que sabemos sí. Que es algo a lo que no estamos acostumbrados, y que sigue siendo complicado, ¿no? O sea, de pronto seguirle como el hilo a las conversaciones, cuando son sobre todo en japonés, cuando es en inglés, pues de pronto como que medio entiendes una palabra, medio washeas un poquito, entonces ahí le sabes, ¿no? Y ahí quizás no tienes que poner tanta atención en los subtítulos. Aquí, pues, definitivamente te hace que leas sí. Un poquito más, pero si superas esa barrera, también te vas a meter en una historia que de verdad paga con creces. O sea, paga muy buenos dividendos, tenerle la paciencia suficiente, porque sí, no les vamos a mentir, al principio es difícil y un poquitito lenta, ¿no? Incluso sí. Si alguien te la recomienda en un maratón de terror y ves los primeros 10 minutos, dices, me estafaron. No, definitivamente es una película para verse de un día. No se me hace una película de maratón, porque sí es una película que requiere que estés descansado, que pongas atención, o sea, adiós celular. Y estar, ¿no? O sea, creo que es algo que ya nos cuesta mucho trabajo. Yo incluso he llegado a ver gente en el cine que saque el celular y me parece una falta de respeto al arte. ¡Ah! En general, o sea, falta de respeto a su cartera. El cine ya está bien caro como para que vayas a ver Facebook en la sala. O sea, no manchen, amigos. Reflexionen, sí. Ahorren entonces. Pero sí, o sea, sí es una película que requiere atención. Entonces, no es una película tampoco, a comparación de las dos primeras de las que hablamos, que sí se me hace como para ver un día que llegues a tu casa y quieras olvidarte todo, Audition no. Audition sí necesita su día de preparación, de descanso, para que la vean y la entiendan y la disfruten, si no, va a ser complicado. Sí, de acuerdo. Y además, valórenla, visualmente es muy bonita. O sea, yo creo que es lo que a mí más me gustó de la película, cómo visualmente está construida. Y pues bueno, yo creo que ahí les podemos dejar ya estas tres recomendaciones. Podemos dar por terminado este episodio. Disculpen que no dimos cinco como de costumbre, pero de nuevo, vida adulta, entonces así nos hemos ido acomodando. Pero bueno, esperen más episodios para este Halloween. Ahí vamos, estamos trabajando en ellos. Pero Poli, pues te agradezco muchísimo de nuevo tu tiempo, te agradezco mucho que hayas regresado. Me emociona mucho el proyecto en el que estás, que está por estrenarse en realidad, en el que estás trabajando de lleno, lo hemos visto en tus redes sociales. Así es que sigan las redes de Pero Que Sí de Miedo, estén muy pendientes porque pronto se estrenará, ya no tarda, y pues ya saben que pueden seguir a Poli en... En Poli Huerta en todos lados, sobre todo en Instagram, X no lo pelo tanto. Así, sobre todo en Instagram, ahí estamos subiendo todas las actualizaciones del nuevo podcast, que estamos deseando que Eric esté ahí, por favor, tengo un episodio planeado para él especial, nada más es cuestión de que lo convenza, bueno, más que convenza de que nuestros tiempos se cuadren, porque de verdad, como dice Eric, ahorita de verdad
decidimos menos, pero de más calidad, o sea, para que disfruten este octubre, porque sí es bien bonito cómo se sienten las ganas de ver ahorita cine de horror, ¿no? Yo, fíjate, a pesar de todo, he tenido la oportunidad como de echarme, aunque sea una peliculita en la noche, aunque me quede dormida, o mientras me estoy arreglando en la mañana, pero sí, de verdad, le he dado la oportunidad a ver cine de horror, porque sí se disfruta, o sea, sabe mejor en esta época. Estoy muy de acuerdo contigo, y pues no, o sea, no es de que me convences, yo estoy convencido, igual, es cosa nada más de que coincidamos un poquito con los tiempos, también estamos trabajando en ello, y a la primera oportunidad también estaremos por allá. Entonces, pues muchísimas gracias, Poli, de nuevo por este tiempo, muchas gracias por estas recomendaciones, por haberme ayudado a armar esta lista, por platicar de ella, revisitar las películas. Les dejamos aquí la recomendación: Braindead, Thesis, Audition. Y bueno, esperen más episodios de Halloween de Cuatro de Lawrence. Muy pronto, tan pronto como el próximo martes, estará el siguiente. Y pues nada, ya saben que las redes del podcast son 4 con número de Lawrence, así como se escucha, que yo soy Eric Motelet, me encuentran como @ Eric Motelet en todos lados, y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós a todos. Esto fue 4 de Lawrence. Cada martes un nuevo episodio disponible en plataformas de podcast y YouTube. 4 con número, DeLoreans así como se escucha. Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta.